un mensaje libero de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, ah, ah. Aleluya. Que en cada culto lo visita.
mensaje que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Así como Israel bajo la séptima trompeta sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios.
mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre, no a Dios. Triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti.
me salve para vida eterna. Los que adoran a Dios me adoran. En espíritu y en verdad, venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda a colaboración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga por este nuevo día. Por favor, si fuera tan amable, los audios. Vamos a dar gracias, amado Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por una gran oportunidad, una vez más, Señor, que tú nos das, Señor. Tú dijiste en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Allá cuando tú estabas en la eternidad, oh Padre amado, cuando tú eres el mismo ser llamado el Elohim, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, tú desde allí, desde tu mente, tú hiciste este programa, Padre amado, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, Padre, luego hiciste el mundo visible. Entonces por eso, primera de Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oh, grandioso Padre, cada versículo de la Biblia, cada palabra tiene sentido de lo que tú has escrito en la Santa Sagrada Biblia, oh Padre amado. En esta tarde nos acercamos humildemente, oh Padre, con la única finalidad de tener un compañerismo, oh Padre, lo que tú necesitas, Señor, de los últimos personajes que entrarán en la escena, Señor, sabiendo de que estos 2000 últimos años tú enviaste la unción del águila. Entonces, oh Padre amado, queremos acercarnos tan humildemente para hacer una lectura y tener de tal manera este compañerismo que tú nos enviaste, Señor. Bendice, Señor, cada alma, cada corazón que estará lecturando, Señor, para poder entender y entrar en la escena de tu palabra, Padre. En el tiempo del fin, oh Padre, tú enviaste esta palabra. En el tiempo de Noé, tú enviaste el arca y se salvaron 8 almas. El tipo perfecto de esos 3 pisos, Señor. En el primer piso donde estaban los animales, en el segundo piso estaban las aves, y en el tercer piso estaba Noé y su familia. Y adentro, en la parte de arriba, estaba una ventana. Oh Padre, lo mismo es con nosotros, pasando por justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Glorioso Padre, glorioso mensaje que tú nos enviaste, Señor, en este último tiempo. No es que estamos lecturando libros de esos grandes teólogos o doctores en divinidad que llegaron a nacer en este mundo, así como los grandes científicos llegaron, oh Padre. No, Padre, tu Biblia ha quedado tan firme, así como cuando empezó con Moisés, escribió en la piedra. Luego en el tiempo de Jesús había los pergaminos, Señor, pero ya en este último tiempo aparecieron escritos de papel, tinta, Señor. Y como la ciencia ya aumentó, como vio Daniel, entonces podemos lecturar a través de estos instrumentos tecnológicos, oh Padre, que está la Biblia ahí escrita, Señor.
Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos entrar en la escena de tu palabra a través de tu lectura, de la lectura de los mensajes gloriosos. Y no estamos también lecturando cualquier libro, Señor, tú enviaste en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, así como tú lo enviaste también a todos los siervos, oh Padre, los siervos, los profetas. Eso es lo que tú enviaste en este último tiempo, Padre, en cumplimiento del mensaje de la hora. Y ahora, oh Padre, en cumplimiento de tu promesa de comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos das, Señor. Bendice grandemente, alma, a cada persona que lecturará. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 3 de junio de 1956 por el hermano William Mario Brano. Voy a continuar con los párrafos del 41 al 45. Párrafo 41. Dice la Biblia en Apocalipsis que el anticristo vendría en los últimos días y sería tan malo. Allá en Mateo capítulo 24, hablando, Jesús también dijo que cuando el anticristo viniera, sería tan parecido a la verdadera obra de Dios, al punto que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Fíjese, engañaría a los mismos escogidos. ¿De dónde viene la palabra elegir? De la palabra escogido. Engañaría si fuera posible a los escogidos. Entre paréntesis, Mateo 20, capítulo 24, versículo 24. Pero no es así. Y gloria de Dios por eso. No es posible. En el libro de Hebreos, capítulo 6, dice, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y las virtudes del inmundo venidero, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entre paréntesis, Hebreo capítulo 6, versículo del 4 al 6. Es imposible y no puede suceder. Correcto. Párrafo 42. Puede ser imitado y la gente puede actuar como que son fulanos de tal y ser llevado por cualquier cosa. Pero la ruta de un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios es hacia la estrella del norte. Aleluya. Ni todo el infierno puede moverlo. Correcto. Yo no digo que no cometamos errores, que no resbalemos y caigamos, pero tan pronto nos podamos poner en pie nuevamente, nuestros ojos estarán puestos en estrella más allá y avanzaremos seguros, elegidos. Ahora, dice la Biblia, y yo sé que esa es la palabra del Dios viviente. Escuchen ahora. Y la bestia y el falso profeta, entre paréntesis, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13. Profeta en singular. Y la bestia, el poder, la trinidad del infierno, igual a la trinidad de Dios. Fíjense. Y hacia a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, entre paréntesis, hombres o mujeres, masculino y femenino, niño o quien quiera que fuera, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, sellados para el reino de las tinieblas. Entre paréntesis, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Hoy hay dos sellos y uno no sabe en qué momento, oh hermano, deje que esto penetre en lo más profundo. Usted
no está hoy en la línea fronteriza. No sabe en qué momento debe tomar su decisión final. Correcto, no puede esperar mucho tiempo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entre paréntesis, Génesis capítulo 6, versículo 3. Usted puede esperar un poco de tiempo, pero no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Usted está en la frontera. Párrafo 43. Fíjese, la marca de la bestia es la marca de la apostasía, del diablo y de las obras del diablo. Jesús no dijo que por las membresías de su iglesia o por su teología o por su experiencia en el seminario, sino por su fruto los conoceréis. Entre paréntesis, Mateo capítulo 7, versículo 16. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Gloria a Dios. Entre paréntesis, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ese es el fruto del Espíritu y es la marca del Espíritu Santo, mostrando que el amor divino ha entrado en el corazón y las cosas del mundo están muertas. La marca del diablo es personificación, obras y no gracia. Las obras tipifican cosas que vienen. Hipocresía, ir a la iglesia y pretender ser cristiano, vivir como el mundo, coquetear con el mundo y actuar como el mundo, tan parecido al punto que ambos se verían exactamente igual y engañarían a los mismos escogidos. Aquí está un miembro de la iglesia que asiste a la iglesia regularmente y es una buena persona. Moralmente está bien, pero todavía en lo profundo de su ser no ha tenido una experiencia con Jesús. Fíjese, en Esaú y Jacob. Esaú era dos veces mejor persona que Jacob. Seguro que lo era, pero Jacob tenía algo. Él vio la primogenitura y la estimó como la cosa más grande sobre la tierra. Párrafo 44. Hoy nosotros estimamos ir a la iglesia para escuchar hablar al doctor fulano de tal o al hermano fulano de tal. Hacemos cosas como esa. No podemos unir a una iglesia, a una buena iglesia, con un buen grupo y un buen avivamiento. Y a eso llamamos hacer algo bueno, pero eso no es. Dios mira el corazón y al corazón de Jacob. No le importaba lo que sucedería. En él había un solo propósito y era obtener la primogenitura. Un creyente verdadero hoy, deja que el mundo lo llame como quiera. Deja que digan que es un fanático si quieren. Si a Jesús lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo llamarán a usted? Él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguieren y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entre paréntesis, Mateo capítulo 5 del versículo 11 y 12. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, que para los que están tomando notas es en Efesios capítulo 4 versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. Párrafo 45. Conozco a algunos que dicen que esto es aquello o lo otro, pero no importa si la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entre paréntesis, Romanos capítulo 3, versículo 4. Algunos dicen, guardar los días en la marca. Guardar los días es la marca. Otros, hacer esto es la marca. Ser testigo de esto es la marca. Pero la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado hasta el día de la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención. ¿Cómo se puede hacer?
¿Puede hacer Dios cometer error? ¿Puede Dios cometer errores? Siendo infinito y conociendo desde el principio hasta el fin, ¿le daría él el Espíritu Santo a un hombre y lo prometería vida eterna para luego quitársela? Eso lo haría a él finito como Dios, como usted. Y yo, sujeto a errores, pero gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, no comete errores. Él no puede cometer errores. Él es infinito desde el principio y lo será hasta el fin. No puede cometer errores porque Él, porque es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 46 al 50. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, párrafo 46. Vamos ahora al libro de Hebreos nuevamente. Ahora, por lo tanto, sed vosotros perfectos. Voy a dejar eso a un lado para ir a Apocalipsis. Y así que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes. Entre paréntesis, Apocalipsis 13:16. Y engañó a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entre paréntesis, Apocalipsis 13:8. Los engañó a todos, a toda la tierra y a todos los grupos religiosos. Engañó a los que pretendían ser cristianos, a los miembros de iglesia, al hombre de moral, al hombre bueno, engañó al así llamado predicador y al así llamado cristiano. Engañó a todos con su propaganda diciendo, todos somos una gran iglesia y debemos unirnos y hacer que las cosas del mundo, la iglesia y el Estado se unan. Acabaremos con las guerras para siempre. Miles de madres, millones de ellas dirán, eso es lo que queremos. Hermana, fíjese de dónde viene. Vea cuál es el fondo de esto. Engañó a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. 47. ¿Están listos? Aquí está. Esa es de doble cañón y tiene carga pesada. Escuchen esto. Engañó a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde cuándo se unió usted a la iglesia? ¿Desde el momento del avivamiento? ¿Fueron escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero cuando vinieron a la iglesia? No. Los nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Amén. Eso es. ¿Lo entendieron? Los maestros han pasado eso por alto durante años. Pero fíjese. El nombre del cristiano no fue puesto en el libro de la vida del Cordero cuando pasó al altar. La Biblia dice que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero y le daré vida eterna. Entre paréntesis, Juan 6. 44 al 47. Párrafo 48. ¿A qué le tenemos miedo? Escúcheme, mi hermano, que está cansado. Dice la Biblia que Jesús fue el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo arde eso en su corazón y cómo le da esperanza? Allá, antes de la fundación del mundo, cuando Satanás pervirtió aquello. Dios, siendo infinito, miró a través de la cortina del tiempo y vio el fin. Eso es conocimiento anticipado. Si Él no conoce todas las cosas, usted ha limitado a Dios y lo ha hecho finito como usted y yo. Pero Dios no está limitado en su poder, el conocimiento y todo lo demás. Él es omnipotente. Allá en el principio, antes de la fundación del mundo, cuando Satanás hizo lo malo, porque ya Satanás tenía en mente lo que iba a hacer y Dios había visto cómo podía contrarrestarlo. Amén. La Biblia dice en San Juan 1:1,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, cuando comienza el tiempo, antes de eso solo hay eternidad, y estamos hablando en tiempo. La eternidad es como una panorámica, nunca termina. Es un círculo que continúa por siempre y para siempre. Es como una rueda sin fin que no se detiene ni tiene fin. 49. Pero Satanás abrió un espacio allí, bajó y hubiera echado a perder todo. Pero Dios vio dónde habría un espacio en el tiempo, y siendo el gran infinito de principio a fin, miró hacia abajo. En el principio, Él era el Verbo. Ahora, una palabra es un pensamiento expresado. Dios comienza a pensar mientras ve a todo ser humano que aparecería sobre la tierra. Cada ave, cada pulga y cada mosca. ¡Aleluya! Ese es el Dios infinito, todopoderoso, eterno y siempre presente. A ese es al que servimos en esta mañana. Allá en el principio, Él vio que habría gente que iba a desear ser salva, gente que iba a querer ser salva y serían fieles en sus corazones. Entonces hizo los preparativos para su salvación o nunca serían salvos. Párrafo 50. Él sabe que nada imperfecto puede entrar al cielo, así que buscó una forma de perfección para ellos. Amén. ¿Entienden? En aquel entonces Él dijo, yo mismo descenderé al mundo, tomaré carne humana y pagaré la pena que se requiere aquí. Tornaré ese lugar y los haré perfecto, porque los traeré a mí y yo soy perfecto. Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí su cuerpo fue golpeado y molido por el pecado. Todo el pecado que el mundo tuvo o tendría alguna vez fue puesto sobre Él, y Él es el cuerpo que Jehová levantó al tercer día después de su muerte. Si estamos en ese cuerpo, somos tan perfectos como el mismo cuerpo. Amén. Allí lo tienen. ¿Cómo entra uno en ese cuerpo? Dice la Biblia en Romanos 8:1. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A los que no le importa lo que diga el mundo, lo que diga alguien más o lo que diga la familia. Ellos andan en el Espíritu de Dios, en amor perfecto y divino. ¿Lo entienden? ¿Cómo entra usted allí? ¿Por unirse a una iglesia? ¿Por estrechar las manos? ¿Por el bautismo en agua? No, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Te continúa la lectura. Hermano José, párrafo 51 al 55. Amén, amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Mensaje predicado el día 3 de junio del año 1956. Párrafo 51. En Primera de Corintios, capítulo 12, dice, por un espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. Entonces no es lo que yo haya hecho, lo que soy, lo que era o algo así. Es lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Somos perfeccionados con nuestro sacrificio. Él no comete errores. Él no lo haría parte de esto si usted no fuera digno. Él conoce su corazón y sabe lo que usted es, conoce sus motivos y sabe lo que usted es. Hay trampas a lo largo del camino. Sí, el diablo lo hará tropezar y usted dirá, yo no quise hacerlo. Dios, tú lo sabes. Usted todavía es perfecto porque hay una sangre perfecta ofrecida por usted. Todos los días hay un sacrificio sangrante ante el trono del Dios Todopoderoso, ¿correcto? Ahora, ¿cómo entra usted allí? Dios por conocimiento anticipado. Dios dijo que Jesús, abran sus corazones. Fíjense, la Biblia dice que Jesús fue el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Él fue sacrificado. ¿Por qué? Dios, el Padre, cuando miró hacia abajo y vio cómo
Jesús no vino a morir por casualidad. Él no vino diciendo, bueno, quizás alguien sienta lástima o cuando vean la forma en que yo voy a morir. No, no, Dios no maneja sus negocios así. Él los maneja perfectamente. Él sabía exactamente lo que sucedería y así de esa forma podía predecirlo. Él no quiere que ninguno perezca. Entre paréntesis, primera de Pedro 3:9. Él no quiere eso, pero como es infinito, sabe quién lo hará y quién no. Por lo tanto, usted puede descansar seguro si ha recibido a Dios y ha sido lleno con el Espíritu Santo. Usted está anclado hasta su destino eterno. Él lo sabe anticipadamente. Párrafo 52. Fíjense ahora, la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sé que actúo raro aquí arriba, pero me siento gozoso. Fíjense que Jesús fue sacrificado antes de que el mundo existiera la primera partícula de polvo. Ya Jesús había sido sacrificado. ¿Por qué? Porque Dios aquí está, entiendan. Dios, por conocimiento anticipado, cuando era el verbo en el principio, tuvo un pensamiento y era solo un pensamiento, pero cuando lo habló y dijo que sería así, Jesús fue sacrificado en el mismo instante en que Dios habló la palabra. 4000 años después, él vino y pagó el precio de Dios. Ya había puesto acá por su palabra. Él tenía que venir, ni todos los demonios del infierno podían evitar que viniera porque Dios ya lo había hablado. Párrafo 53. Ahora, creyente, ¿se ha puesto usted los zapatos de gozo? Escuche esto, si usted es un cristiano y es verdaderamente un hijo de Dios, la Biblia dice que usted dirá, eso no es así, predicador. Esta es la Biblia y dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¡Oh, Dios! En el mismo momento que Dios dijo que Cristo sería inmolado, escribió el nombre de usted con el de él. ¡Aleluya! Allí está su nombre, fue escrito. Dice, engañó a todos, pequeños y grandes. Muchos eran miembros de iglesias, supuestos cristianos. Engañó a todos, cuyos nombres no estaban escritos, entre paréntesis, no en el libro de la iglesia. En el libro de la vida del Cordero, entre paréntesis. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios escribió el nombre de usted en el libro de la vida del Cordero por su palabra hablada y envió a Cristo el sacrificio a comprarlo y a redimir al mismo grupo cuyos nombres él había escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Párrafo 54. A los que antes llamó, también justificó. Él los llamó antes de la fundación del mundo. A los que antes llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también justificó. Romanos 8:30, entre paréntesis. El mismo Dios que pronunció su nombre y lo escribió en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ya ha preparado un lugar para usted en gloria. Y cuando este tabernáculo terrenal se deshiciera, tenemos otro esperando por nosotros en la gloria. Entre paréntesis, segunda de Corintios 5:1. Allí está, ese es el evangelio. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué vamos por allí como diciendo, bueno, me pregunto si levante su cabeza? La Biblia dice, confortad las manos cansadas. Roborad los vacilantes rodillas, doblad, debe ser, en Isaías 53:3, 35:3, entre paréntesis. Diga el flaco, fuerte soy, entre paréntesis, Joel 3:10. Amén, porque el evangelio es anunciado y es buena nueva. Párrafo 55, por último, en esta mañana el Espíritu Santo a través de la palabra le trae las buenas nuevas de que desde antes de la fundación del mundo, Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ni todos los demonios del infierno pueden borrarlo de allí porque la palabra de Dios lo ha hablado. Seguro que sucede tal cual como Dios lo escribió y allí antes de la fundación del mundo. ¡Amén! ¡Qué glorioso nuestro Padre Celestial en su infinito amor y misericordia al hacer esto por nosotros! Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puede lograrlo usted?
pues no es mi perfección ni la suya, sino la de Él, la de su palabra. Él lo escogió a usted y no usted a Él. Él lo trajo a usted a Cristo y usted está seguro con Jesucristo y es tan perfecto como lo fue Cristo delante de Dios, ya que usted no se mantiene en pie por su cuenta, sino en Él con una cosa. Yo creo en Dios, amén. Oh, yo le amo. Del otro lado del Edén, amén. Qué maravilloso momento será algún día cuando usted mire hacia atrás y diga, ¿a qué le temía yo? Mire todo el gozo que me perdí. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, de los párrafos 56 al 60, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, el libro de la vida del Cordero. Párrafo 56. En esta mañana, ustedes jóvenes o ancianos que no han sido cristianos y Dios ha tocado continuamente a su corazón, quizás usted llegue al final del camino, pero no tendrá gozo. No habrán estrellas que brillen a su alrededor. Yo no quiero que sea así. Yo lo quiero oír a Él decir, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Yo quiero mostrarle mi aprecio. ¿Cómo me gusta hacer algo por mi esposa de cabello canoso? Algo que yo sé que a ella le gusta, porque la amo y sé que ella me ama. Si yo hago eso por mi esposa con amor humano, ¿cuánto más debería ser al saber que Dios, por su gracia, me vio antes de la fundación del mundo como un pobre pecador que iba al infierno y no podía evitarlo? Me preordenó para vida y puso mi nombre en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Párrafo 57. Oh, yo le amo. Con razón, dice la Biblia, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni entraron a corazón de hombre. Primera de Corintios 2, versículo 9. ¡Qué glorioso es Dios! ¿No quiere usted confiar en Él si está cansado y abatido? Debería darles vergüenza a ustedes, cristianos, que andan por allí cansados y diciendo, bueno, no sé, si voy a la iglesia, o usted es una pobre excusa. Permítame decirle que levante su cabeza y saque su pecho. Oh, Dios mío, use la fe, porque la fe es la que manda, ¿correcto? La fe tiene pelos en el pecho, hermano, quiero decir que tiene músculos y cuando ella habla, todas las preocupaciones se acaban. Si el diablo le dice, tú no puedes lograrlo, no puedes hacer esto, te da pena testificar. La fe se levanta y dice, cállate, yo tengo la palabra, amén. Cierto, la fe toma la iniciativa y eso es lo que necesitamos hoy. Para todo peregrino en la tierra, enderece su cabeza. David dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 23, 4. Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15, 55. La vida de los grandes hombres nos recuerda que podemos hacer de nuestras vidas algo sublime. Al partir, dejamos tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Algún día, cuando esté en las colinas celestiales de la gloria, en aquella ciudad donde el sol nunca se pone, donde los santos ya están gritando, donde aquellos héroes de la fe contemplan aquellos lugares y nuestra senda hecha de gloria, quiero sentarme con ellos y darme cuenta que he levantado mi cabeza en alto, confiando en Dios,
que he marchado en el tiempo de la tormenta. ¡Oh, Dios mío! Oremos. Párrafo 58. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por Jesús y te agradecemos por la perfección del Evangelio y la soberanía eterna de la palabra hablada y eterna de Dios. De acuerdo a su palabra, Él nos llamó, escogió en Él y escribió nuestros nombres antes de la fundación del mundo. Cuando Dios habla una palabra, tiene que suceder. Y tú mencionaste nuestros nombres cuando pronunciaste el de Él. Nos escogiste con Él antes de que el mundo fuera. Así que no podemos decir que hicimos algo, Señor. Párrafo 59. Eso no pertenece al género humano. Y no hay nada de lo que nos podamos jactar. Lo único que podemos decir es, Dios, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor, ya que somos extranjeros, pero tú nos has perfeccionado con aquel sacrificio perfecto en el que confiamos. Oh Dios mío, oh Dios, confiemos en Él hoy mientras proseguimos. Padre, te damos gracias por estas cosas. Señor, te pedimos que si hay alguien aquí hoy que no está en esta condición, que en este momento pueda tomar su decisión final y eterna antes de que tú llames por última vez a su corazón. Te pedimos que nos concedas esto en el nombre de Jesucristo. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay una persona así aquí en esta mañana, que está con las vírgenes durmientes, y que nunca ha despertado al hecho de que debe salvar almas y hacer algo. ¿Quiere usted que Dios le recuerde como uno que buscó almas? ¿Quiere usted ser uno que salga y se esfuerce por ganar almas? Levante su mano y diga, Dios, acuérdate de mí. Dios le bendiga. Eso es bueno. Muy bien. Párrafo 60. Si hay una persona aquí en esta mañana que jamás ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero que en esta mañana quiere tomar esa decisión final y eterna mientras ve que el sol se oculta y sabe que dentro de poco no estaremos más por aquí. Ustedes saben eso, pero deseo entrar al reino de Dios y que Dios me reciba. Si usted lo cree, Él lo hace. Entonces levante su mano en esta mañana, dando a entender que Cristo lo recibe ahora como su Hijo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 61 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje del libro de la vida del Cordero del 3 de junio de 1956, párrafo 61. ¿Quiere alguien más recibirlo como su salvador personal ahora? Levante su mano y diga, de hoy en adelante serviré a Dios con todo mi corazón. Creo y quiero ser recordado por toda mi vida. Algo ha tocado a mi corazón y yo lo he rechazado. Temo haberlo rechazado en el momento equivocado. Dios, en esta mañana, por gracia, levanto mi mano y te pido que tengas misericordia de mi pecador. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga y también a ti, niña. También puedo ver tu mano, querida. Muy bien. ¿Quiere alguien más levantar su mano y decir, recuérdeme? 62. Si hay algún descarriado que diga, oh, hermano Brana, soy cristiano, pero soy una pobre excusa de un cristiano con... constantemente me estoy descarriando y haciendo lo malo, pero amo a Dios. Dios me llamó por gracia y yo sé que soy su hijo, pero nunca he estado activo ni he hecho la obra del Señor.
solo he estado vagando, entrando y saliendo, pero hay algo en mi corazón. Me da pena mi testimonio, me da pena encontrarme con Dios en esta mañana. Sin ningún alma quiero que Dios me traiga de vuelta, me acoja en su costado sangrante y me dé la reprimenda de que merezco, pero que me deje ser un cristiano verdadero desde este día en adelante. Levanto mi mano a Dios y eso es lo que quiero que tú hagas, Dios. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a todos. Dios ve su corazón ahora. Conozco muchos de ustedes que levantaron sus manos y sé de su vida de altas y bajas. Mientras los cristianos están orando, yo sé de su condición de altas y bajas. Sé que se ha descarriado. Si yo lo sé, Dios lo conoce mejor. Yo lo he visto venir al altar e intentar comenzar, luego volver atrás. Tratan de comenzar, pero luego vuelven atrás. Hace algunos días un hombre que daba clases en la escuela dominical aquí cayó muerto. Temo que mucha de su familia está aquí. Podría mencionar el nombre porque muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Ese hombre venía a la iglesia y luego volvía atrás. Venía a la iglesia y se iba atrás. Él quería hacer lo correcto. Él tenía una experiencia con Dios en su corazón. Era un hombre bueno, pero se mezcló demasiado con el mundo. Murió joven, abandonó ese mundo y ahora yo me pregunto, ¿cuál será su recompensa? No haga eso, amigo, no lo haga, permanezca en la lucha. Ese hombre podría volver a la tierra y pararse allí en la ciudad, en el mismo sitio donde murió. Podría gritar y correr hacia el tabernáculo, tan duro como pudiera. Amigo, les digo que habría muchas almas salvas en esta próxima semana cuando él estuviera aquí. Pero ahora está del otro lado de la línea. Recuerde, mientras haya una eternidad y un cielo, él nunca volverá a tener una oportunidad para salvar un alma. Jamás tendrá otra oportunidad de vivir para Dios. Él ha tomado su decisión final. 64. Quede usted en esta mañana. Vamos a arreglarlo con Dios mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Que nos dé la nota del otro lado del Jordán. Del otro lado, sigan orando del Jordán. En los dulces campos del Edén, suavemente ahora. Donde florece el árbol de la vida, hay descanso para mí. Jesús rompe toda cadena. Jesús rompe toda cadena. Jesús rompe toda cadena. ¿Qué te ata? Cuando te hace libre, le alabaré por siempre, le alabaré por siempre, le alabaré por siempre, porque Él me liberta. Ahora todos juntos suavemente del otro lado del Jordán, en los dulces campos del Edén, donde florece el árbol de la vida, hay descanso para ti. Las cadenas de indiferencia, las cadenas religiosas, las cadenas denominacionales, las cadenas de pecado e incredulidad. Párrafo 65. Deje que sean rotas. ¿No quiere quedar libre hoy? ¿Qué es lo que pretende? Si usted no es libre, es solo un miserable. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en su corazón. Dios le bendiga, hermano. Quizás alguna cosita le está atando. ¿No quiere ser salvo? ¿Quiere que nuestros nombres estén juntos? Dios le bendiga. Hermano, quiero que nuestros nombres estén juntos en la gloria, como estrellas de Dios brillando por siempre. Que usted mire por allá y diga, allá está el hermano Brana. Y yo le diga, oh, sí, hermano. ¿Se acuerda de aquella mañana en el tabernáculo? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 66 al 70.
Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, párrafo 66. Descarriado, ¿no quiere pasar al altar ahora? Sí, eso que se está atravesando en tu camino, Jesús lo puede romper. Pasa, amigo pecador, que estás aquí en el altar, descarriado. Cuéntale a él de eso ahora. ¿Dónde fue eso? Estás arrodillado solo con Dios ahora y él te está mirando. Ni siquiera un ave cae en tierra sin que lo sepa. Si nunca has recibido el Espíritu Santo, ven que él está aquí. Párrafo 67. Mientras tienes sus rostros inclinados, ¿se han dado cuenta de la gente que recibe a Cristo? Fíjense en el lugar en que estaban, cómo lo recibieron y véalos actuar de la misma forma. Seguro, si es herejía o algo emocional, el niño será criado de esa manera. Será de esa forma. Si es frío, formal e indiferente, normalmente ellos serán así. Ellos reciben esa clase de espíritu porque eso es lo que está obrando allí. Lléveme a la cruz, lléveme a un lugar donde haya movimiento del espíritu que constriña mi corazón. Aunque hable lenguas humanas y angélicas, aunque diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, aunque entregare mi cuerpo para ser quemado y tuviere entendimiento para conocer todos los misterios y demás cosas, eso fallará. Pero cuando llegue lo perfecto, que es el amor, eso durará para siempre. Entre paréntesis, 1 Corintios 13, el amor produce fe. 68. Pase ahora mientras esa sensación dulce, humilde y hermosa del Espíritu Santo está moviéndose en el altar ahora. Solo arrodíllese y diga, Dios, ten misericordia de mí. Quiero que pongas en mi corazón ahora ese espíritu que está en la iglesia. Me pongo de rodillas y te lo pido y por fe creo que tú me lo concederás. Usted saldrá de aquí con uno de los espíritus más humildes y dulces. Todo acabará. Mientras cantamos, me pregunto si hay cristianos que deseen consagrar nuevamente sus vidas con estos aquí en el altar, que hayan venido buscando el Espíritu Santo y la salvación. ¿Le gustaría arrodillarse y orar aquí con nosotros por un momento? 69. Cualquier cosa que usted necesite, sin importar lo que sea, si es enfermedad, usted tiene necesidad de sanidad. Si son problemas, usted tiene necesidad de descanso. Si está preocupado, necesita paz, venga ahora. ¿Lo hará? Me alegra ver a muchos pasando en esta mañana. Vea, es una obra del Espíritu Santo. Él es el que lo hace. No es algo emocional, sino sólido y profundo. No es fanatismo, no es algo formal. Es el amor el que nos trae y nos constriñe. 70. Maravilloso, todos inclinando sus rostros. ¿No les gusta esto? No sé cómo se siente usted, pero yo me siento en mi corazón. ¿Usted siente como lágrimas en su interior? El Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra, hermano. Entre una iglesia así, contrita, y que vaya a la casa del alfarero para ser remodelada. Que la audiencia me ayude a cantar mientras los penitentes están en el altar pidiendo, en la cruz será mi gloria por siempre y mi alma raptada encontrará reposo más allá del río. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 71 al 75. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, el libro de la vida del Cordero, predicado el 3 de junio de 1956, párrafo 78. No, párrafo 76, a ver, perdón, párrafo 71. A ver. Oh Dios, Padre nuestro, venimos ante ti hoy contritos y humillados. El Espíritu Santo está entrando a la palabra y los cristianos
están tan agradecidos de ti que te han aceptado y han nacido de nuevo. Tú has ordenado esto desde antes de la fundación del mundo y lo has declarado. Tú dijiste, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad y os hará saber las cosas que han de venir. Entre paréntesis, San Juan 6, 12 y 13. Estamos muy agradecidos en esta mañana por el Espíritu Santo que revela la palabra de Dios. Tú dijiste, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entre paréntesis, San Juan 14, 26. Estamos contentos de que estás aquí con nosotros hoy y por medio de la enseñanza de la palabra y la obra del Espíritu Santo, has hecho que los cristianos despierten, que los pecadores vengan a ti y que los descarriados vuelvan a consagrarse, Padre. Ellos están en el altar. Párrafo 72. Haz que los enfermos y cansados que han estado afligidos vengan e incline su rostro para aceptar la sanidad de sus cuerpos, sabiendo que tu palabra hablada es la verdad. Todo lo demás fallará, pero tu palabra nunca puede fallar. Es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entre paréntesis, San Juan 8:32. Venimos y aceptamos en esta mañana lo que tú has provisto para nosotros por tu sufrimiento y la expiación de tu muerte que hiciste por nosotros. Señor Jesús, la recibimos gratuitamente y creemos la palabra de Dios. Creemos que tú prometiste, el que a mí viene, no le echo fuera. San Juan 6:37. Oh Dios, qué promesa. No importa lo que sea, porque tú has dicho, cuando oréis, creed que recibiréis lo que hayáis pedido y os vendrá. Entre paréntesis, San Marcos 11:24. Ahora, Padre, si realmente lo creemos, está arreglado. Si lo creemos, está hecho. Entonces actuamos en base a nuestra confesión de que tú ya lo has hecho por nosotros. Párrafo 73. No es que seamos dignos porque somos indignos, mas por tu gracia inmerecida que tenemos por medio de ti, creemos que la obra está hecha. Mientras estos arrepentidos pasan en esta mañana a consagrarse, y aquellos que vienen por los beneficios del sufrimiento, como dijo David, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, entre paréntesis, por haberme descarriado. El que sana todas tus dolencias. Entre paréntesis, Salmo 103, del 2 al 3. Esos son los beneficios del creyente y nosotros los recibimos por fe en esta mañana, por la palabra de Dios que fue hablada antes de la fundación del mundo. Si era imposible que no sucediera, entonces es imposible que no recibamos lo que hemos pedido. Si lo pedimos con fe y creyendo, Señor, eso permanece en nuestros corazones para recibir lo que hemos pedido. Jesús, manteniéndonos cerca de la cruz, y cuando el enemigo venga como río, levantará bandera contra el Señor. Párrafo 74. Bendice a esta pequeña congregación que espera y Dios permite que tu Santo Espíritu tome a aquellos que han consagrado sus vidas, a aquellos hombres y mujeres que se arrodillaron en el altar, a los pecadores que vinieron e inclinaron sus rostros llevados a tu reino. Señor, me doy cuenta que la fe personal de ellos en el momento en que te creyeron fue el mismo momento en que tú lo recibiste. Porque tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6:44. Esa es tu palabra, Señor, y nosotros la creemos. Está hecho, la obra está concluida, y te agradecemos por eso. Te damos gracias por tu sanidad de cada cuerpo y por cada alma cansada, por cada cosa que tú, aquellos que tenían manos débiles, que habían estado temerosos,
y haciéndose preguntas. David dijo, cuando te vi, confié en ti y seguí adelante. Dios, permítenos levantar nuestras cabezas en esta mañana, no como cobardes, sino como cristianos que creen en Jesucristo, dejándonos seguir adelante con nuestro testimonio, resplandeciendo, y que por la sanidad de nuestro cuerpo y el testimonio de nuestra salvación podamos ganar a otros para ti. Concédelo, Padre. Hemos puesto todo el altar. Concédelo para tu gloria, mientras te creemos y esperamos en ti, Señor. Aquí donde nos estamos bañando en tu hermosura, en tu promesa y sintiendo que el glorioso Espíritu Santo nos arrulla hacia ti. Párrafo 75. ¿Cómo te amamos y cómo te alabamos, Señor? ¿Cómo te adoramos? Yo mismo aquí detrás de este púlpito, con mis manos levantadas a ti. Te adoro, mi Dios, te adoro. Tú eres mi sanador y mi salvador, mi rey y mi proveedor, mi padre y mi hermano. Mi todo descansa en ti. Tú eres mi fuerza. Y David dijo, te alabaré en medio de la congregación de los santos. Te daré la gloria delante de los santificados en esta mañana. Te alabo por mi sanidad. Te alabo por mi vida. Te alabo por mi salud. Te alabo por la bondad que me has mostrado. Te alabo por mis amigos y te alabo por todo, Señor. Eres maravilloso. Gozo inefable y lleno de gloria. Te alabo. Dios les bendiga, hermana y hermano. Dios les bendiga, hermana. Va a lecturar los siguientes mensajes, hermana Tamar, párrafo 76 al 78. Dios les bendiga, hermana y hermana. Continuamos con el mensaje. El libro de la vida del Cordero. Del párrafo 76. Te puedo recomendar al cansado y al pecador como un salvador. Al enfermo te puedo recomendar como un sanador. Al errante como un rey. Oh, cómo te amo en esta mañana. Te puedo recomendar, Señor, a aquellos que están oprimidos porque tú eres el júbilo en el campamento. Te damos las gracias, tú eres roca en una tierra de cansancio, refugio en tiempo de tormenta, alfa y omega y principio y fin. La rosa de Sarón, el lirio de los valles y la estrella de la mañana. Oh, cómo te amamos, te alabamos y adoramos tú. Eterno e incomparable, te alabamos y te alabaremos por siempre. Señor, recíbenos mientras te ofrecemos estas bendiciones, el futuro de nuestros labios, porque tú dijiste que somos un pueblo peculiar, un sacerdocio santo, una ofrenda espiritual, y el futuro de nuestros labios es alabanza a su nombre. Le adoramos por siempre, jamás. Oh, recibe la adoración de nuestros corazones expresadas por nuestros labios, Señor, desde lo más profundo de un corazón puro te alabamos, sabiendo que no es lo que nosotros pudimos hacer ni nuestras vidas, es la vida de Él. No es nuestra salvación, sino su salvación. No es nuestro cielo, sino su cielo. No somos hechura nuestra, sino suya. No es nuestra gracia, sino la de Él. No es nuestra gloria, sino la de Él. Y no es nuestro poder, sino el de Él. Oh, te amamos. No es nuestra iglesia, sino la de Él. Te alabamos porque eso está en nuestros corazones. Señor, recíbenos. Párrafo 78. 77. Oh Dios, envía al tabernáculo Branham un derramamiento del Espíritu. ¿Lo hará, Señor? Estamos necesitados aquí en la esquina. Dios envía lluvias de bendiciones y derrama la lluvia de Dios, la temprana y la tardía.
bautiza a nuestro pastor nuevamente, Señor, enciéndelo con el Evangelio, Señor. Nosotros le amamos y él es tu siervo. Te pedimos que unjas su corazón, unge los corazones de los otros predicadores en el edificio en esta mañana y a cada miembro que salgamos de aquí. Señor, no te olvides de tu pobre e indigno siervo. Únjame nuevamente con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, concédelo, Señor. Danos estas bendiciones, esperamos humildemente en el altar, sabiendo que las recibiremos bailándonos con tu Espíritu y sin avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. ¿Cómo te agradecemos por eso? Algún día glorioso esperamos verte, Señor, e imponer nuestras manos sobre los pies del que está con nosotros. Hasta hoy. ¿Cómo agradecer después? Con 10. Por ti. Humilde. Y sin avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. ¿Cómo te agradecemos por eso? Algún día glorioso esperamos verte, Señor, e imponer nuestras manos sobre los pies del que está con nosotros hoy, al que no podemos ver, pero sabemos que está aquí. Te alabamos en aquella ciudad, el sol nunca se pone, las flores son eternas y el sol nunca se pone. Siento ganas de viajar, las flores son eternas y el sol nunca se pone. ¿Cuántos se sienten así? Levanten sus manos, siento ganas de gritar, las flores son eternas y el sol nunca se pone. Siento ganas de viajar, las flores son eternas. Señor, tú eres el que manda en el barco y lo sabes por y lo sabes todo. Pedimos tus bendiciones en el nombre de Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, mientras pasamos por el altar poniendo la mano sobre aquellos que esperan una bendición, pueda el Espíritu Santo a quien no tocaron de la manera correcta. Padre Celestial, te pedimos concedas la bendición. Habla, Padre, y misericordia de nuestra hermana. Dios le bendiga, hermano Sionet. Dios le bendiga, hermana. Continúa, hermana Beatriz, de los párrafos 79 al 84 para culminar el mensaje. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Continuamos con el mensaje. El libro de la vida del Cordero, párrafo 79. Amado Padre Celestial, esta dama viene por fe. Ella ha estado aquí por muchos días con cabello canoso y arrugas, y sin duda que esas manos han tocado las páginas de la Biblia y han sido levantadas hacia ti. No hay duda que en esta mañana, con un corazón honesto, ella entró a esta iglesia apoyándose en esa muleta, pero ahora por fe la deja para salir caminando. Sana a la Señor. Ella viene por una bendición de Dios. Te pido un milagro y que tú la ayudes. Que más nunca tenga esto por el resto de su vida. Dale fuerza a su cuerpo y, Señor, permítele ganar almas para el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ya no tendrá que usar esa vieja muleta. Yo creo que no. Usted está bien y creo que se irá a casa sin ella. Amén. Cuando salga del auditorio, llévesela en el hombro y salga caminando diciendo: Dios me sanó. Párrafo 80. Dios, Padre, te pedimos que bendigas a esta mujer que está parada aquí hoy y que la sanes completamente. Concédelo, Padre. Ponemos las manos sobre ella y creemos en el nombre de Jesús. Dios, Padre, ponemos nuestras manos sobre la hermana Stein y pedimos que sea sanada.
Amado Padre, ponemos nuestras manos sobre. Párrafo 81. No sé cómo se siente. Yo cantaré la estrofa y ustedes cantarán el coro conmigo. Paréntesis, hermano Branham, las hermanas cantan un himno. Párrafo 82. ¿Cuántos de los que han recibido el Espíritu Santo están contentos en esta mañana? Levanten sus manos. No es maravilloso. Seguro, deben amar al que está a su lado. Párrafo 83. Dios bendiga, hermana. Sí, recorchete. Una hermana de la congregación le habla al hermano Brano. Maravilloso, me alegra oír eso. Dios le bendiga. Una dama por la que se oró ha estado caminando por 3 años y glorificando a Dios. Cantemos ahora este viejo himno. ¿A cuántos les gusta? Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, y los tres, uno, son fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, y los tres, uno, son. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. La fe en Jehová estremecerá todo. Párrafo 84. ¿A cuánto le gusta un grupo bien contento como este? Pues Dios le bendiga, hermana. Vamos a cantar todos ahora, todos con fuerza. Dios le bendiga, hermana. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Todos saben quién es esa que grita. Es la hermana Kelly. Ustedes saben, el diablo intentó matarla en un accidente automovilístico y la tuvo allí en el hospital toda cortada. Le dijeron que nunca volvería a caminar, pero por la gracia de Dios fue sanada. Entre corchetes. La hermana Kelly glorifica a Dios. Parece que como por aquí en esta mañana estuviera el ejército de salvación. Vamos a glorificar al Señor junto con ella. Todos ustedes reúnanse con la hermana Kelly y estrechenle la mano mientras se acercan a ella. Sé que todos ustedes están contentos de ver a la hermana. Vengan y denle la mano aquí y díganle, me alegra verla. Alabemos al Señor. Haz que nos volvamos a ver. Dios os guarde hasta vernos otra vez, hasta vernos a los pies de Jesús, hasta que nos volvamos. Dios le bendiga, hermano Neville, amén. Dios le bendiga, detengámonos, inclinemos nuestros rostros por un momento. Mientras el hermano nos despide, inclinemos nuestro rostro por un momento en oración. Hermano Neville, si lo desea, amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hemos concluido con el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Continuamos con el siguiente mensaje, Perfección. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 10 de junio de 1956, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este mensaje, hermana Erika, en los párrafos del 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar una nueva lectura, Perfección. El año 56, junio 10, párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Feliz de estar en esta mañana y puedo pasar el mismo comentario sobre nuestro hermano. Yo le prometí estar en el programa radial y una semana se me pasó y a la siguiente semana lo olvidé. Así que pensé que la tercera ocasión debía ser cuando en verdad lo debía hacer. Así que llegué al lugar con solo un minuto de tiempo, solo un minuto. Y el hermano Snyder estaba fuera, así que entramos rápidamente y finalmente logramos estar en la transmisión y pienso que lo hicimos enojar. Entre paréntesis, eso fue lo que hicimos.
Cuando entramos de esa manera, con tan poquito tiempo, y allí me encontraba, y yo en el trayecto pensé un texto sobre el cual predicar, ustedes saben, y normalmente en el mío me toma aproximadamente una hora y media y llevaba como 15, 18 minutos que había empezado. Y luego miré hacia arriba y el reloj decía que era tiempo de salir. Así que continuaremos el sábado siguiente o en algún otro momento. Así es. Párrafo 2. El domingo pasado estuvimos en Hebreos, en el capítulo 10, y comenzamos con el primer versículo y no avanzamos más. No olviden los servicios esta mañana. Perdón, no olviden los servicios esta semana en Indianápolis. Si alguno de ustedes tiene amigos por ese rumbo, pues escríbanles y déjenles saber. Los servicios darán inicio mañana por la noche a las 7 en punto en el Tabernáculo Cadle en Indianápolis. Y hay bastantes asientos y tiene la capacidad para unas 11,000 personas y una convención pequeña. Es una pequeña organización. En realidad yo ni sé cuál es el nombre de la organización. Van a tener una reunión o una convención y en esta convención me pidieron ser el orador de la noche. Así que pienso que el compañerismo en sí, la iglesia, la organización, tiene solamente muy, muy pocos miembros. Y entonces estaré hablando en el servicio de la noche, cada noche, de lunes a viernes. La noche del viernes finaliza la convención. Párrafo 3. Por lo tanto, si tienen amigos alrededor de Indianápolis, pues vengan. Y el día 23, la mañana del 23, si de casualidad alguien pasa por el lugar que ande vacacionando, pues que normalmente es el mes de vacacionar, junio, en Minneapolis, los hombres cristianos de negocios internacionales su convención en Minneapolis y el servicio de apertura es el 23. El desayuno, la mañana del desayuno es el 23 de junio. Estoy programado para hablar en la mañana del desayuno en el servicio de apertura. Luego el 24 estaré todavía en Minneapolis y estaré en el Tabernáculo Heart, a Harbour con el reverendo Gordon Peterson. Y ellos tienen el programa de teletransmisión, por lo tanto, si ustedes andan cerca, pues lleguen al lugar. Y luego en el día 24, el 25, mejor dicho, comienza la convención y estaremos allí. Párrafo 4. Es un programa muy inusual. El señor Roberts y el señor Hicks y yo mismo, muchos más ministros estarán allí y no hay un programa establecido. Los hermanos cristianos de negocios, siendo los hombres cristianos de negocio del Evangelio completo, quieren dejarlos abiertos para que sea el Espíritu Santo el que diga qué hacer, que estemos allí todos. Así que ellos nunca han sido una de esa manera y no anunciaron a ningún orador. El único que se anunció es el de la mañana del día 23. Yo estoy supuesto a hablar en su desayuno y eso se anunció. Por lo demás, todos estaremos simplemente esperando en el Espíritu Santo. Eso debería ser bastante bueno, ¿no es así? Si todos podemos someternos al Espíritu Santo, eso es todo, y dejar que Él nos use de la manera que Él quiera usarnos. Párrafo 5. Ahora, y entonces, el siguiente servicio programado del que tengo conocimiento es la reunión Calle Azusa. Esa se va a llevar a cabo el 15 de septiembre. Yo abro el servicio de allí para la reunión internacional de la calle Azusa, 50 años de Pentecostés en los Estados Unidos. Están cumpliendo 50 años este próximo septiembre, la primera vez que el Espíritu Santo cayó en la misión de la calle Azusa. El antiguo, creo que era una vieja misión bautista en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Es donde el Espíritu Santo cayó por primera vez que hace 50 años en este próximo mes de septiembre. Y cuando yo estuve en el Cow Palace hace un par de años, dije, bueno, 50. La palabra Pentecostés significa 50. Entonces, ¿por qué no llevamos a cabo simplemente una gran reunión? Y ustedes saben que eso prendió fuego. Y ellos tienen una reunión internacional. Y se estará efectuando en el
templo Angelos. Y 5 días de eso voy a dar una pequeña vuelta panorámica alrededor de los diferentes lugares. Allá por el puente este. Quiero decir, por el puente sur y arriba a la ciudad de... varias de esas pequeñas ciudades, 5 diferentes ciudades, para dar una pequeña panorámica, un servicio por noche y luego ir directamente a la gran reunión. Y si ustedes andan por California o por ese lugar, algunos de ustedes de California, recuerden eso, estamos con la expectativa de pasar un gran tiempo de compañerismo con el pueblo de Dios durante ese tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 6 al 9 del mensaje Perfección. Párrafo 6. Ahora oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gracia esta mañana por el gran y glorioso privilegio que tenemos de venir ante tu presencia con corazones gozosos y agradecimiento, porque este Jesús, el Hijo de Dios, nos ha permitido hacer esto. Y su gracia nos ha traído hasta este momento. Y estamos contentos de estar aquí hoy. Contentos de tener este lugarcito para congregarnos. Es un lugar abierto, una Biblia abierta y corazones abiertos para recibir la palabra de Dios y su mensaje. Y oramos que el Espíritu Santo venga y llene cada ranura de nuestro corazón con su bondad a medida que leemos su palabra, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, oh Dios, abre nuestra boca hoy, que sea tu hablar y nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo al cual escucharemos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 7. El domingo pasado comenzamos con el capítulo 10 del libro de Hebreos y luego nos fuimos a otro tema, sin saber exactamente de dónde el Espíritu Santo nos guiará a enseñar, nada premeditado, solo esperando su mover. Regresamos al preconocimiento. A partir de allí, por cierto, estoy contento de ver a la hermana Hopper sentada aquí esta mañana. Hermana Flo, en verdad, que es un gusto verla. Muchos de ustedes quizás la conozcan, algunos de ustedes, y por años y años ha estado tuberculosa y encamada. Y ha recorrido toda la nación tratando de obtener liberación. Y estamos contentos este día de tenerla sentada en el tabernáculo. Hoy se mira muy bien. Gracias a Dios. Párrafo 8. Ahora, se supone que el escritor de la carta de Hebreos debió haber sido Pablo, porque suena parecido a su forma de escribir, y la carta de los Hebreos fue para los judíos, los hebreos, y fue Pablo tratando de separar la ley de la gracia, mostrando la diferencia entre lo que fue la ley y lo que la gracia viene siendo, porque los hebreos estaban bajo la ley, y entonces Pablo estaba tratando de mostrarle lo que era la gracia. Y yo mismo pienso que el capítulo 10 y el versículo 1 sería la clave perfecta para toda situación. Ahora, tenemos el primer capítulo que comienza así. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. Nos vamos al capítulo 7, donde aparece Melquisedec. Bajamos hasta el capítulo 9 del sacerdocio, cómo es que Cristo llega a ser nuestro sumo sacerdote para tomar el lugar antiguo del antiguo sumo sacerdote. Párrafo 9. Luego, llévelo al capítulo 10. Llegamos a la ley siendo una sombra de las cosas por venir. Nos vamos al capítulo 11 y todo viene siendo sobre las sombras maravillosas de la fe. Los héroes de la fe, cómo es que por la fe hicieron tal y tal cosa y cómo no pudieron ser perfeccionados sin nosotros. Porque ellos son de la sombra de esto que está por venir. Y luego nos vamos al capítulo 11 y Pablo,
el capítulo 12, es Pablo diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. El capítulo 13, el capítulo final, termina con esto. Y ya para terminar, que Jesucristo es el todo en todo, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿ven? Mostrando que era Cristo allá atrás, antes de la ley, era Cristo en la ley, era Cristo en los días de la gracia, y será Cristo por siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso cuadro nos pintó la carta de los Hebreos. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo del 10 al 14. Continuamos con la lectura del mensaje Perfección. Párrafo 10. Ahora, comenzando de nuevo ahora con el primer versículo, regresemos a ese lugar. El domingo pasado pensamos que abordaríamos el tema de perfección, pero luego Dios nos hizo retroceder y tomamos el preconocimiento, mostrándonos que antes de que el mundo fuese formado, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Veamos sus manos. ¿Lo captaron? Antes que el mundo fuese formado, fuimos colocados en Cristo. Piénselo. Dios siendo infinito, ¿quién no puede mentir? No puede decir algo que sea contrario. Conoce todo a la perfección desde el principio, así como hasta el final. Y es tan perfecto al final, así como lo fue Él en el principio. Dios es interminable, como la eternidad. Usted jamás encontrará la esquina de un círculo perfecto. Podrá correr y correr por las edades y eternidad, y nunca, nunca, nunca tendrá un final. Y de esa manera es Dios. El primero fue Dios, que siempre existió. Él era infinito. Para comenzar, era perfecto. Y Él siempre será el mismo. Él nunca puede cambiar. Él es perfectamente el mismo. 11. Ahora, esta gran cadena de perfección fue rota por el espacio del tiempo. El tiempo vino por causa del pecado. Dibujemos un cuadro del tiempo. Veamos un círculo perfecto, para siempre, para siempre. Y luego de repente entró el pecado y puso un pequeño, entre paréntesis, como la llama mi esposa, un pequeño boquete, entre corchete, desfase, o una pequeña gota en la cadena. Ahora, continúa así. La eternidad continúa, pero no en su condición perfecta. Hay una pequeña brecha que se abre, rompe por este lado y sale por este otro lado. Dios tuvo que hacer eso porque Satanás lo causó. Y se redujo a un espacio de tiempo para someter a prueba y para la perfección y para purgar al perdido, para que Dios, por medio de su gracia soberana, pudiera un día quitar ese pequeño boquete o esa brecha, regresándolo de nuevo al círculo perfecto. Luego seguirá desenvolviéndose igual. ¿Lo ven? 12. Tiempo. Miren. El tiempo, en este pequeño lazo que se enlaza, Jesús era de eternidad a eternidad, pero Él entró a los espacios del tiempo. Fue hecho carne y entró por aquí para poder santificar o para poner un trazo de sangre por todo este lugar para redimirlo y volverlo a conectar otra vez con Dios por la toda la eternidad. ¿Lo pueden ver? Eso es todo lo que es el tiempo. Luego, cuando Dios comenzó aquí al final de la pequeña torcedura en el círculo perfecto que la hizo torcer un poquito, cuando Dios comenzó allí, Él era perfecto. Todo lo que Él decía era perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Por lo tanto, la Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero inmolado desde el principio de esa pequeña torcedura, al principio del mundo. Cristo fue inmolado en el principio. 13. Ahora, en realidad,
él no fue inmolado hasta 4.000 años después. Pero la razón por la que él fue inmolado entonces es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Lo puede ver, hermano Egan? Lo que quiero decir, ven, él era Dios en el principio y cuando. Ahora, Satanás no creó este pequeño lazo, esta pequeña torcedura. Él no creó eso. Satanás no puede crear. Satanás solo puede pervertir lo que Dios ya ha creado. Párrafo 14. Miren, yo digo esto para que puedan entender. Esta clase es para adultos y casi todos somos personas casadas. Probablemente el 99%. Y espero que las mujeres jóvenes y los hombres puedan entender, o muchachos, o lo que yo... Entiéndanme, solo para explicar algo. Si un hombre toma para sí una esposa, una mujer, y ella llega a ser su esposa, y ellos viven juntos como esposo y esposa por 50 años, ellos son tan limpios y puros e inadulterados, como si nunca se hubieran conocido el uno al otro. Ese es el programa de Dios. Pero para que ese hombre o esa mujer salgan y vivan con otro hombre o mujer, eso pervierte, hace que nazcan hijos ilegítimos. Pero si ellos viven juntos en una perfecta armonía, esa es la manera de Dios. Pero Satanás viene y pone lujuria en el hombre o la mujer, y ellos viven de una manera contraria a los votos del matrimonio. Y eso es estar pervirtiendo. Es el mismo acto sexual, pero está pervertido. Así que eso es lo que Satanás hace con la cosa correcta de Dios. Él la pervierte. Eso es lo que Satanás está haciendo hoy, con el verdadero y genuino, entre paréntesis, escuchen, con el mensaje verdadero de Dios. Él lo pervierte, hace otra cosa, hace que parezca ser algo que no es. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Hermanos, vamos a continuar con el mensaje Perfección, predicado el día 10 de junio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 15 al 20. Párrafo 15. En el mundo hoy en día encontramos que hay una gente, entre paréntesis, la Biblia lo predice, tres clases de gente. Una de ellas es la fría, almidonada, formal e indiferente. Ellos solo siguen así, solamente perteneciendo a una logia. Ellos van a la iglesia, hablan poquito de esto, aquello y del Señor, y así sucesivamente regresan, pero no hay una experiencia real del nuevo nacimiento. O algunos de ellos lo reclaman, pero su vida prueba que no está allí. Ven. Ahora, eso es por un lado. Bien lejos. Y ahora aquí, por el otro lado, los fanáticos y la verdadera iglesia. Jesús así lo dijo. Sería tan semejante que engañaría a los escogidos. Párrafo 16. Ahora, mucha gente tan pronto ven que el fanatismo está enredado con lo verdadero. Ah, dicen, no hay nada en eso. Siga así. Ven. Vean, es la misma cosa que hicieron los fariseos. Satanás no se toma la molestia de intentar pervertir eso. Él está tratando de pervertir esta verdad. Y este fanático aquí está tratando de imitar esa verdad. ¿Ven? Es allí donde ustedes encuentran la línea peligrosa. Allí mismo. Ahora, nos conviene quedarnos espirituales. Lean la palabra. Y cualquier cosa que se levante por fuera contraria a la palabra, entonces háganla a un lado. Esa es la razón por la que muchas veces dicen que yo soy demasiado duro con las mujeres predicadoras. La Biblia dice que ellas no deben de hablar en la iglesia. Me repito este párrafito. Esa es la razón por la que muchas veces dicen que yo soy demasiado duro con las mujeres predicadoras. La Biblia dice que ellas no deben de hablar en la iglesia. La Biblia prohíbe que hablen en lenguas o cualquier cosa en la iglesia. Yo me tengo que quedar con la palabra. Observar dónde está. Párrafo 17. Fíjense en eso.
En el mundo hoy, donde se levantan todos estos ismos, observen esas sectas que prohíben comer carne y a un legalista que dice, yo tengo que hacer esto y lo otro, y no hablo en lenguas. Si no hago esto, si no grito, si no danzo, hay algo mal en mí. Eso es legalismo. Nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe. Nada que usted haya hecho es lo que Él hizo. Él hizo lo que usted no podía hacer. Si usted se hubiera podido salvar, entonces Él no habría tenido que morir. Pero Él murió para salvarlo, puesto que usted no se podía salvar a sí mismo. Ese viejo proverbio que deshonra a Dios dice, Dios ayuda a aquellos que pueden ayudarse a sí mismos. ¡Oh, ayúdate que Dios te ayudará! Dicen, eso es viceversa. Si usted se puede ayudar a sí mismo, Dios espera que usted lo haga. Dios ayuda a aquellos que no se pueden ayudar. Y usted no puede ayudarse a sí mismo a ser salvo. Así que Dios, por su gracia, lo salva a usted. Párrafo 18. Ahora, noten qué hermoso la ley, grande en la eternidad. ¿Cómo es que Dios vio anticipadamente este lazo? Y si Él es infinito y no puede ser algo más, permítanme tomar solo como unos 5 minutos para amarrar bien esto y martillarlo para que nunca se les vuelva a escapar de la mente. Que el Espíritu Santo venga entonces y lo suelte con amor. Que lo suelde, perdón, con amor, para que ustedes nunca lo abandonen. Ahora miren, Dios que no puede mentir, Dios quien es infinito, y dijo esto de nuevo para aquellas personas que no parecen centrarse ella misma en sanidad divina. Si Dios lo prometió, Dios tiene que cuidar su promesa, no lo puede abandonar. Párrafo 19, por último. Ahora miren, antes de que Él pusiera la palabra impresa, y esta es la mente de Dios, aquí está. Esta es la mente de Dios que Él pensó antes que la fundación del mundo fuera colocada. Lo es. Esa es la razón que Él pudo ponerlo en palabras impresas y decir lo que sería. Porque Él lo vio desde antes de la fundación del mundo y supo exactamente lo que sería y lo habló. Y luego Él entregó su conocimiento a los profetas y lo escribieron. Y año tras año y siglo tras siglo, lo vemos aconteciendo exactamente. Dios nos da las sombras de lo viejo para predecir lo nuevo. Y nosotros vemos que se cumple palabra por palabra. Amén. ¿Qué fe deberíamos tener establecida en Dios? Amén. Gloria a Dios. Continúa con la lectura de este mensaje. Perfección, hermana Reina, en los párrafos 20 al 24. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje perfección, párrafo 20. Ahora, obsérvenlo a Él, a Cristo siendo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios miró hacia abajo y vio que la única cosa que salvaría al hombre perdido, Él dijo, entre paréntesis, yo no sé si estas son las palabras, pero tuvo que haber sido algo como esto. El hombre no puede ser salvo porque él va a pecar. Pero yo miro a través de eso y veo miles de corazones honestos que querrán venir. Veo a miles de personas que querrán ser salvas y que no quieren ir a esta horrible destrucción que yo tendré que hacer para el diablo y sus ángeles. Porque ellos tienen que entrar a un castigo eterno. Y gente sincera verá eso. Ahora, yo tendré un hombre llamado Esaú, el cual nacerá. Habrá un Jacob, y Jacob no será tan bueno para comenzar, pero en su corazón amará las cosas de Dios. Así que elegiré a Jacob. Párrafo 21. Él lo vio a usted y supo que usted quería ser salvo. Así que él dijo, la única cosa que puedo hacer es descender yo mismo y que nazca un hijo o un cuerpo de carne
y hacerme como ellos. Amén. El antídoto es que Dios mismo se convierta en pecado para que pueda pagar el precio, porque se requería de lo más alto que hay para levantar al hombre de la condición perdida. Y mire, Él está por sobre todo ángel, todo arcángel. El Altísimo descendió a la tierra y vivió entre los hombres y fue a la ciudad más baja en la tierra, Jericó. Párrafo 22. Y Él se bajó tanto que el hombrecito más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo, Zaqueo. Y luego murió por los pecados del hombre. Vino por la vía del pesebre, pobre. El más rico, oh, yo espero que lo capten. El más rico llegó a ser el más pobre. Aún en una noche de tormenta dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero yo no, ni siquiera tengo dónde reposar mi cabeza. El más alto de todos los cielos de los cielos llegó a ser el más bajo de lo bajo, aún la vida animal. Tuvo más privilegio que él, por encima de él, en lo que concierne a las comodidades de la vida. No solo eso, pero en su muerte. Él murió una muerte como ningún otro haya sufrido jamás. Nunca ningún hombre sufrió con un corazón tan quebrantado al punto que su sangre y agua se separaron antes de su muerte. Párrafo 23. ¿El más pobre? Desde el más rico hasta el más pobre, desde el más bendecido hasta el más horrible sufrimiento. Y luego, aparte de eso, bajó a las profundidades más bajas del infierno, más bajo, llevando nuestros pecados, y tomó el extremo de la cuerda, el extremo de la cuerda donde estaba torcido, y la levantó en la resurrección y la conectó con la otra parte de la eternidad. Amén. E hizo una carretera de santidad para que el sucio pudiera venir y ser limpiado en la fuente que está llena con la sangre que fue sacada de las venas de Emmanuel, donde los pecadores, cuando se sumergen en el raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Venga a la carretera, y un día aquel que estuvo cuando comenzó el tiempo se parará como el anciano de grande edad y jalará esa gran cuerda del Evangelio. Amén. Y todos los que están en la carretera desde el principio del tiempo, los del tiempo antiguo, como serán levantados al final del tiempo, a medida que Él saca el tiempo de la existencia a la eternidad. ¿Lo ven? Párrafo 24. Allí está Él, el único verdadero potentado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo hizo? Por previo conocimiento. Él sabía. Entonces Él dijo que Él fue el Cordero inmolado. Entonces, si Él lo era, 4,000 años después, simplemente vino a el tiempo se agotó. Él nació. Hicieron con Él lo que Él dijo que harían. Y luego fue crucificado e inmolado. Pero, a decir verdad, Él fue inmolado antes de que el mundo comenzara, porque Dios lo vio con anticipación y dijo lo que ocurriría. Y cuando Dios habla, tiene que ser. ¿Lo entienden? ¡Oh, vaya! Dios vio con anticipación a Cristo y tiene que ser. Es por eso que estaba ya finalizado. Cuando Dios dice una palabra, eso lo concluye. Esa es la razón por la que Él en realidad fue prefigurado, inmolado. Cuando Dios habló la palabra antes del mundo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Perfección. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 25 al 28.
Continuando con el mensaje de perfección del 10 de junio de 1956, párrafo 25. Note, no solo Cristo fue inmolado para quitar el pecado, pero el nombre suyo fue escrito en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Dios escribió su nombre asociado con el de él, antes de la fundación del mundo. Ahora, Satanás hace que ahora estén con temor, hace que duden eso. Antes que comenzara el mundo, Dios llamó su nombre, él, usted es cristiano, y lo escribió en el libro de la vida del Cordero, antes que aún comenzara el mundo. Dice la Biblia, esa es la palabra de Dios, él habló allá atrás, lo reveló a través de sus siervos, los profetas, y nosotros estamos disfrutando la bendición de descansar y esperar en la venida del Señor, esperando eso. Todo ha concluido, nosotros estamos esperando. 26. Oh, no es de extrañar que la enfermedad, el peligro, nada pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo. Él nos colocó en esa gran carretera antigua desde la fundación del mundo. Colocó el arco iris horizontal hasta el pináculo del principio del tiempo otra vez, sosteniendo las cuerdas en su mano. Y un día nosotros subiremos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron en la carretera, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarlos ya con las cadenas levantadas de regreso al ciclo de la eternidad. Y luego, a medida que las edades se desenvuelven, sus alabanzas cantaremos. 27. ¿Qué está haciendo él? Está allá arriba construyéndonos un hogar en la casa de mi padre. Muchas mansiones hay. Sí, así no fuera, yo os lo hubiera dicho y yo he descendido, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que voy a arreglar todo. Y si yo me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oh, hermano, y él está preparando un hogar. Cuando esta cosita mortal que está aquí en la tierra sea, nos vamos a separar de eso. Será lanzada fuera de la cadena de eternidad. Será afuera en el abismo donde ningún hombre puede cruzar o cruzó alguna vez o lo cruzará. Y cuando este labón que está aquí sea levantado a esa parte, que es la carretera santa pavimentada, donde Dios dijo en el principio que no había nada allí que contaminara, nada que destruyera, y el pecado causó este lazo. 28. Luego, cuando este lazo continúe justo por debajo de aquí para traer a los delegados, y cuando se junten los dos extremos, se desenvolverá la eternidad. Aquellos que son redimidos caminarán por allí. ¿Lo captan? Oh, desearía poder cantar. Me gusta cantar ese canto antiguo. Si hay más allá del claro río, una tierra eterna y dulce, llegaremos hacia allá confiando en fe. Cruzaremos los portales a vivir como inmortales. Cuando las campanas suenen por ti y por mí, ya sea una gran tienda o una cabaña, ¿qué me podría importar? Están construyendo un palacio para mí del otro lado, de rubíes y diamantes y plata y oro. Sus tesoros están llenos, sus riquezas no se pueden contar.
Oh, sublime gracia, qué dulce es su sonido, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y el mellón. Entre paréntesis, nada que yo haya hecho. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Perfección, predicado el día 10 de junio del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 29 al 33. Amén, hermanos. Continuando con la lectura, párrafo 29. El saber que no había nada que yo pudiera hacer o que podría hacer o tener la idea o el privilegio de hacerlo, fue Él que lo hizo por mí. Él descendió y me redimió, me colocó en la carretera, se paró al otro extremo y jaló los dos extremos juntos para hacer que la cadena junto con la eternidad se empezara a desenvolver. Yo tengo el derecho de caminar en esa eternidad porque Él murió en mi lugar, quitando mis pecados. Maravilloso. 30. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros. ¿Qué es una sombra? Una sombra es la proyección de un objeto. Ustedes saben, muchas veces la gente cita Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra oscura de muerte. Eso está errado. Dice, aunque ande en sombra, no sombra oscura. No sombra oscura. Si fuera oscura, no daría una sombra. Tiene que haber cierto porcentaje de luz para proyectar una sombra. Así que la ley proveyó la suficiente luz para ver la sombra de la cosa verdadera que estaba por venir. Cristo fue representado en la ley de la... Él fue representado anticipadamente y José, bajo la ley, José siendo la sombra de Cristo, amó a su padre porque él era un hombre espiritual. Él vio visiones, interpretó sueños, muy espiritual y despreciado por sus hermanos, correctamente con Cristo. Él vio visiones del Padre y él era un hombre espiritual y sus hermanos lo aborrecieron sin causa y supuestamente lo mataron. El Padre le presentaron una vestimenta sangrienta. Entre paréntesis, oh, qué hermoso, oh, si empiezo con eso, nunca voy a llegar a esta lección. Le llevaron de vuelta la vestimenta al padre, con sangre representaba que su hijo había muerto, Isaac. Y hoy en día la vestimenta del Señor Jesús, su vida santificada y su sangre derramada por los pecados está delante de Dios, como un memorial de que él, de que el precio está pagado. ¿Lo pueden ver? 31. Y a él lo vendieron por casi 30 piezas de plata, igual como lo fue Cristo. A él lo sacaron de la fosa del hoyo donde lo habían arrojado. A Cristo también fue sacado de la tumba y colocado a la diestra del faraón. Ningún hombre podía ir a faraón excepto a través de José. Se hizo una proclamación que cuando José pasara, que salieran hombres delante de él. Entre paréntesis, pregoneros, diciendo, doblad toda rodilla, José viene. Ahora, la Biblia dice eso, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre del Señor Jesús. Él podía obligar a los siervos de Faraón, según su propio deseo, tenía todo el poder y la autoridad de Egipto en sus manos. Y cuando el carruaje avanzaba por la calle, cuando salía el grito, todos los egipcios, no importaba qué tanto lo odiaran, doblaban la rodilla ante José. Párrafo 32. Un día, amigo pecador, no importa qué tanto usted le quiera llamar fanatismo, no importa qué tanto diga que está mal, qué tanto se horrorice y viva en el mundo y desprecia la iglesia y las cosas de Dios, un día doblarás tu rodilla, ya sea que lo quieras hacer o no. Pero qué glorioso será para aquellos que aman a José. ¿Cómo es que le aman? Decían, oh, aquí viene el gran príncipe José. Y ellos doblaban su rodilla y decían, oh, José,
tú salvaste nuestras vidas. Hubiéramos muerto de hambre de no haber sido. Pero otros ingratos, oh tontería, malagradecido, tenemos esa clase de personas en el mundo hoy. No se dan cuenta que el pan que comen y el mismo aire que respiran viene de Dios. Y ellos lo adoraban. Párrafo 33. Hace un tiempo, cuando el señor Baxter era mi administrador, cuando el rey de Inglaterra, cuando estuvimos de visita, cuando la reina salió, una dama hermosa, con su túnica bonita, su cabello canoso, y el rey estaba sentado tan enfermo en ese momento que casi ni podía soportarlo. Él tenía un problema en el estómago y esclerosis múltiple. Entre paréntesis, eso fue antes de que se orara por él, que casi ni se podía parar, pero sin embargo la sangre real de él lo hizo sacar ese pequeño pecho suyo y cabalgó por la calle en el carruaje. El señor Baxter estaba parado allí y cuando él pasó, yo volteé a mirarlo a él. Sus labios estaban temblorosos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Él colocó su gran brazo alrededor de mí, dijo, hermano Branham. Yo dije, sí, hermano Baxter. Él dijo, usted sabe, yo soy canadiense. Sí, él dijo, el hombre que está en nuestra tierra, el rey, él y su hermosa novia y esposa van pasando. Es por eso que no puedo contener mis emociones, tengo que desahogarlas. Yo puse mi brazo alrededor de él. Yo dije, hermano Baxter, como un cristiano junto con usted, ¿cómo será ese día glorioso cuando el rey venga con su novia? Si un hombre puede pensar eso al ver a un rey terrenal, el cual es mortal como nosotros, ¿qué será cuando veamos al rey de reyes viniendo en gloria? ¿Qué tiempo tan más glorioso será? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Perfección. A continuación, hermana Narcisa, en los párrafos 34 al 37. Disculpen, mis amados hermanos y hermanas, creo que no se encuentra. Hermana Narcisa, confirme. Sí, hermano, aquí estoy. Le toca su turno, hermana. Sí, hermano. Continuamos con el mensaje de perfección predicado el 10 de junio de 1956, párrafo 34. Prefigurado en José, él fue prefigurado en David. La ley prefiguró a Cristo, David. Cristo siendo el hijo de David, y luego cuando Cristo estando en David como sombra, hizo que David fuera rechazado por sus propios hermanos cuando le quitaron el trono, no solamente sus propios hermanos, pero su propia sangre, Absalón y sus propios hijos. Aquí está.
Ellos despreciaron a su propio padre y pidieron su sangre y le quitaron el trono. Y él subió a una colina, al monte de los olivos, mirando hacia atrás, llorando sobre Jerusalén. ¿Cómo fue que Dios prefiguró a Cristo en David? Porque cuando él fue destronado, rechazado, y sus propios delegados, su propio pueblo, los judíos, clamaron por su sangre. Fuera con tal hombre. Él se sentó arriba en el monte de los olivos y miró sobre Jerusalén y lloró, diciendo, Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus de las alas y no quisiste. Párrafo 35. Cristo fue prefigurado también en Melquisedec en el sacerdocio. Entre paréntesis, en el capítulo 9 y en el capítulo 7 de Hebreos. ¿Cómo es que Melquisedec? Abraham también fue sombra. Allí muy atrás, todas las cosas buenas, solo una sombra. ¿Y cómo es Melquisedec? En el capítulo 7 leemos de él aquí. Lo leeremos solo por un momento. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entre paréntesis, amén. Párrafo 36. Abraham, Lot, su sobrino, era descarriado. Pueden ver el real y verdadero espíritu de Cristo. Entre paréntesis, espero que lo capten. No importaba qué tanto él se descarriaba. Cuando él estaba en problemas, aquí venía Abraham, por él, con su ejército, los extranjeros que estaban alrededor por los valles de Sodoma habían venido y capturado a Sodoma y su rey y tomaron de allí, se llevaron a Lot y Abraham, su tío, entre paréntesis, una relación de sangre, el hijo de su hermano. Cuando él miró y vio que el enemigo se había llevado a su pariente de sangre, él formó un ejército con sus propios criados y se fue por él. Eso representó a Cristo cuando él vio a la iglesia del Dios viviente que había sido capturada por el error del diablo. Él formó una legión de ángeles y vino a la tierra a perseguir al diablo. Lo alcanzó, entre paréntesis, aleluya, dispersó al enemigo. Oh, cómo lo amamos a él por eso. Alcanzó al enemigo y lo hirió y le robó todo lo que tenía, echándolo a un lado. Párrafo 37. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? Abraham, de regreso con Lot, su esposa, sus hijos y todas sus posesiones triunfantes, caminando de regreso a la vieja casa de nuevo, él se encontró con Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem. Salem es Jerusalén. Cuando los judíos entraron a Jerusalén, ellos le llamaron J-E-R-U-S-A-L-M, Jerusalén. Salem significa la ciudad de paz. Él era el rey. Escuchen, vamos a leerlo. Al cual asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, primeramente a él se interpreta rey de justicia. Entre paréntesis, ¿quién era este rey que se encontró con él? Regresando con el triunfo de la victoria, así como la iglesia viene hoy del Calvario. Y luego también, rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Amén, hermana. Dios les bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje Perfección. A continuación, hermana Beatriz, en los párrafos 38 al 42. Amén, amén, mi hermano. Continuamos con el mensaje Perfección, párrafo 38. ¿Quién es este rey de Salem? ¿Quién es este rey de Salem? Un gran rey de Jerusalén, no el terrenal, el celestial,
La Jerusalén terrestre fue un tipo de la celestial. Y aquí viene el rey de Salem. Primeramente es el rey de justicia, el rey de paz. Él no tuvo padre, no tuvo madre. Él no tuvo principio de vida, ni fin de días. Oh, vaya, sin descendencia. Ningún otro sino Cristo, el mismo, es como quien la iglesia se encuentra cuando ellos suben a los aires. Y cuando Abraham se encontró con él, le dio los diezmos de todo lo que poseía. ¿Saben lo que ellos hicieron? Lo primero que hicieron fue sentarse. Me siento muy emocionada, en paréntesis. Se sentaron y rompieron el pan y bebieron vino y tomaron la comunión después de terminada la batalla. Párrafo 39. Y la Biblia nos dice, Jesucristo dijo que no comería más del fruto de la vid hasta que lo coma de nuevo con nosotros en el reino de su Padre. Luego, cuando la última batalla termine y sea ganada la victoria y los descarriados hayan sido traídos de nuevo al reino de Dios, nos sentaremos en el reino de Dios y con nuestro Melquisedec, que no tiene principio de días o fin de años. En paréntesis, oh, vaya, es el rey que es eterno. Comeremos la comunión otra vez con él. Oh, qué cuadro tan hermoso le da a este maravilloso Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento. Párrafo 40. La ley, teniendo la sombra de las cosas venideras, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de esas cosas, era una sombra de la imagen. David gobernó el mundo en la edad de Israel. ¿Qué fue él? Una sombra. David sentado en el trono con todo el mundo bajo sus pies. ¿De qué era sombra? Estaba siendo la sombra de algo, envolviendo al hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? De Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es el principio de los días y el final de los años? Él era, no tiene la sombra de durante el milenio, él se sentará en el trono de David y gobernará a todas las naciones. La sombra de los bienes venideros. Párrafo 41. ¿Qué es hoy en día? Miramos y vemos la sombra. Hombres y mujeres que confesan ser cristianos y viven como el mundo. Ellos dicen, oh, yo pertenezco a la iglesia. ¿Qué diferencia hace eso? Es una sombra del engañador, del jardín, del Edén, que pretendió ser bueno, que pretendió tener luz, que pretendió tener conocimiento, pero era un engañador. Y de esa manera lo hacen los hombres y las mujeres hoy, que se hacen llamar del nombre de Jesucristo y no se apartan del pecado, prefigurando el castigo que ellos recibieron con aquel que es un engañador. Jesús les dijo a esos fariseos religiosos, vosotros sois hijo de vuestro padre el diablo. Párrafo 42. Espero que lo encuentren. Espero que esto penetre muy profundo la sombra del engaño. Entonces lo que hace ese cristiano verdadero, ¿qué es de la realeza que ha nacido de nuevo? Un 100% de Espíritu de Dios, cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué toma? ¿Qué suelta? Lo que se necesita. Ellos se aferran la mano incambiable de Dios. ¿Qué hay en su corazón? Es un hambre por algo que está más allá, porque ellos dicen, la Biblia, que tal hacen
plenamente dan a entender por su testimonio y sus vidas que buscan una ciudad cuyo artífice y arquitecto es Dios. ¿Qué es esa hambre en sus corazones esta mañana de querer pararse en su presencia? ¿Qué es esa hambre en sus corazones esta mañana para que lo hace tratar de alcanzar con todo lo que está en usted? Toda su alma y su vida están clamando por algo al punto que usted dice, no me importa lo que venga o vaya, oh Dios. Algo en ustedes miró el mundo y las lágrimas corren por su corazón. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Perfección. Continúe, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 43 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Perfección del año 56, junio 10, párrafo 43. Oh, hermano perdido, vean a las mujeres en su manera denigrada y desmoralizadas, y vean a los hombres bebiendo y fumando y maldiciendo y apostando y yendo a la iglesia. ¿Qué hay en el corazón suyo que clama, mi hermano perdido y desobediente? Usted tocó algo allá arriba. Usted se conectó con el otro extremo de la línea. Usted tocó una cadena, una carretera que se encadenó a la eternidad en el principio. Cuando su nombre fue puesto allá y fue visto por ese gran atributo o tensión del conocimiento de Dios, miró hacia abajo y vio que usted había vuelto a casa. Sin embargo, ciego por las cosas del mundo, allí abajo usted tenía una concepción. Cuando el Espíritu Santo corre por esta cadena de sangre y captura su corazón, le habla de una tierra mejor, de un lugar mejor y de una ciudad mejor. Por lo tanto, usted dice, este mundo no es mi hogar, yo solo voy de paso. Mis tesoros están todos arriba, más allá de lo azul. Párrafo 44. Dios hablando, que venga, vaya o lo que sea, su corazón está todavía centrado. Es una sombra. La sombra está delante de usted. Eso es lo que lo hace una sombra. La ley teniendo la sombra del bautismo del Espíritu Santo. La ley teniendo una sombra. Esa es la razón por la que él dijo en la Biblia que usted tiene que tomar y comparar las escrituras y hacer que corra en continuidad. Y si llega a un corte, recuerde que usted está fuera de línea. Quédese con la línea de la escritura. Párrafo 45. Ahora, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede hacer perfecto al adorador. Nunca puede hacer perfecto a los que se allegan, porque, escuchen, el versículo 2, entre paréntesis, lo vamos a intentar durante los próximos 5 minutos. Miren, de otra manera no hubieran cesado de ofrecerse. Si la sangre de toros y de los machos cabríos y ovejas y terneras, y si el sumo sacerdote estaba en el orden correcto, entonces el mundo hubiera tenido que continuar igual. La muerte hubiera cesado bajo eso, ¿lo entienden? Déjenlo que penetre un minuto. Y Caifás, el sumo sacerdote, el sacrificio de la vida animal, hubiera perfeccionado al hombre y le hubiera dado vida eterna. Entonces no habría razón para que se aconteciera otra cosa. Eso hubiera continuado, la vida eterna se hubiera establecido y desarrollado, pero tenía que haber una sombra del verdadero Cordero de Dios que venía para quitar el pecado del mundo, lo cual había sido dicho anticipadamente por Dios. Y luego los hombres y las mujeres hoy en día, los que antes conoció Dios desde antes de la fundación del mundo, sus nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero. Si ellos gritan, muy bien. Si no lo hacen, muy bien. Si hacen esto, muy bien. Si no lo hacen, muy bien, porque Dios ya lo dijo. Tiene que llegar a suceder. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La escogencia de Dios, no la de nosotros. Párrafo 46. Ahora noten, entonces las ofrendas no dejarían de existir, porque no habrían dejado de ser ofrecidas. ¿Por qué? Aquí estamos llegando al cierre ahora. Ya salió la escuela.
porque el adorador, porque me siento como un niño con un juguete de Navidad ahora. Estoy tan feliz por esto. Cómo me gusta dárselo a la iglesia, a ustedes creyentes, para dejarles ver lo que es la verdad. Que ellos hubieran estado bien y nunca hubiera cesado, hubiera continuado vida eterna. Porque el adorador, ahora, léelo conmigo. Porque una vez que el adorador, entre paréntesis, cada domingo por la mañana, porque el adorador limpió de una vez, no tendría más conciencia de pecado que el adorador una vez limpio. Una vez que es completamente purgado con la sangre del cordero, el adorador queda limpio. La mera conciencia de pecado se ha ido. Piénselo. La palabra conciencia en la correcta interpretación que usamos aquí está en la versión King James en Inglaterra, significa una conciencia. Aquí significaría el deseo, el adorador, una vez purgado por la limpieza de Cristo en el Calvario. No tiene más deseo de pecado. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Párrafo 47. Ahora, ustedes pueden cantar como una alondra y todavía tener odio, malicia y luchas en su cuerpo, en su alma. Puede gritar como no sé qué, aún lo tiene. Usted puede bailar en el espíritu, puede hablar en lenguas, usted puede profetizar, puede predicar, cualquiera de esas cosas y todavía tener malicia, envidia, contienda en su corazón. Pero cuando la real y verdadera preordenación de la palabra eterna de Dios, cuando su nombre fue escrito allí y la sangre limpia a esa persona, los mismísimos pensamientos lo condenan en el acto mismo donde está parado. Dicen, a mí no me condenan, yo voy a estos lugares, eso no me condena a mí. ¿Por qué no? Usted, como un adorador negativo, nunca ha sido purificado por la sangre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Edith, en los párrafos 48 al 51. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Perfección. Párrafo 48. Y el legalista se tomó de esta idea. Aleluya. Yo voy a usar mi vestido así de largo y mi vestido de esta manera. Me voy a dejar crecer el cabello largo y voy a estar bien. Eso es una mentira. Y señalan a la mujer con cabello corto y con vestidos cortos y dicen, ella se va a ir al infierno. Yo no puedo decir eso. Todavía sigo pensando que esas cosas están bien. No las estoy condenando. Pero cuando descansan sus esperanzas eternas y la salvación sobre esa doctrina, usted es condenado junto con ella. Un hombre o mujer, no importa si usted es esto, aquello o lo otro, venga usted a la fuente que está llena de sangre, que fue sacada de las venas de Emmanuel, y permita que la purificación de la sangre del Señor Jesucristo purgue sus pecados. 49. Hermano, no va a importar. Usted puede aún tener vestidos así de largo. Puede aún no usar camisas manga corta, ustedes hombres, y esas cosas. O lo que sea que quiera. Pero si usted todavía tiene malicia y envidia y discordia, usted pudo haber corrido, danzado, hablado en lenguas, gritado, predicado el evangelio o cualquier cosa, pero usted está perdido hasta que esa sangre lo haya lavado y puesto en amor divino del Señor Jesucristo en su corazón. Y su vida habla del respaldo de Cristo en usted. Amén. Donde hay lenguas, cesarán. Donde hay profecía, estas fallarán. Donde hay conocimiento, se acabará. Pero cuando venga aquello que es perfecto, aquello que es en parte será quitado. 50. Y hoy estamos descansando en legalismo, sobre alguna cosa legal que hicimos. Pues cuando yo era un pecador, yo era un leopardo. Entre más trataba de renunciar a esto y renunciar a aquello, solamente abrillantaba más mis manchas. Yo era un hipócrita con eso, y también usted. Pero hoy, cuando usted viene al Calvario para la purificación, donde el verdadero cordero
bajo el Antiguo Testamento, ellos trajeron a un cordero. Ellos salían y cometían adulterio, se enojaban y discutían y peleaban y maldecían. Y cuando lo hacían, traían un cordero, se lo traían al sacerdote y decían, oh sacerdote de Dios. Sí, yo maldije a mi vecino, cometí adulterio, dije una mentira, robé. Ponían sus manos sobre este cordero moribundo sin mancha. El sacerdote lo examinaba, lo sostenía para ver que estuviera bien. Le ponía las manos encima y le cortaban la garganta y la sangre corría por sus manos. Y el corderito sangraba, pateando y muriendo. Y el adorador que estaba allí parado decía, sí, ese debería ser yo, pero el cordero está tomando mi lugar. Párrafo 51. Pero él se regresaba con el mismo deseo. Él lo volvía a hacer, tan pronto tuviera una oportunidad. Y de esa manera lo hace la gente hoy. Ellos entran y confiesan y dicen esto, aquello o lo otro. Y salen de nuevo y se dan la vuelta y hacen la misma cosa otra vez. Se unen a la iglesia, a otra, y esta comienza con alguna cosita. Se van a esta otra o aquella. Pero, ¿de qué era sombra? Era imperfecto. Eso nunca podía quitar el pecado, pero era la sombra de la doble cura que estaba por venir. Y entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y murió en el Calvario. Y el adorador, una vez que pone sus manos encima de la cabeza del Señor Jesús, y sabiendo que él gritó y el llanto en la cruz, esa muerte, ese sufrimiento vicario que él debería haber pagado por sí mismo y las profundidades del infierno donde él debería haber ido, él sabe que Cristo pagó el lugar y confiesa sus pecados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué salió de la sangre del cordero? Salió la vida, y la célula de sangre estaba en sus manos. La vida daba vueltas en el altar, pero la vida del cordero no podía regresar sobre el adorador. Aunque él confesaba que estaba errado y el cordero tomaba su lugar, porque un adorador tiene un alma y él no podía vivir con un animal. Correcto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje Perfección, predicado el 10 de junio del año 1956. Voy a lecturar en los párrafos 52 al 55. Párrafo 52. Pero, oh Dios, jala hacia atrás ambos percutores en la escopeta y que los dos cañones le disparen a esta iglesia. Es mi oración. Pero cuando el adorador, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. El Espíritu Santo, entre paréntesis, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el adorador coloca sus manos en la cabeza del cordero moribundo del Calvario y confiesa sus pecados, y Dios reconoce que eso es una prueba que desde su corazón ha confesado su pecado, esa luz circundante llamada el Espíritu Santo de Jesucristo regresa al adorador y él es purgado y no tiene más deseo de pecado, porque a partir de ese momento él es guiado por el Espíritu de Dios y no por su propia vida. Él cometerá errores, ciertamente, pero esa vida lo sostendrá. Observen, vayamos hasta el versículo 14. Tenemos tiempo para terminarlo. Tenemos el versículo 12. Pero este hombre, no el Cordero, Cristo, entre paréntesis, pero este hombre, párrafo 53, él está hablando ahora del orden del sumo sacerdote. ¿Cómo es que el sacerdote entraba al templo y así sucesivamente para adorar? Ahora el adorador salía con los mismos deseos. Los hombres vienen al altar y dicen, sí, yo no me quiero ir al infierno. El predicador les predica de qué tan caliente está el infierno y el altar se llena de gente. Oh Dios, yo no me quiero ir al infierno. Pero nunca están dispuestos a entregarse a sí mismos. Dicen, sí, Señor, a partir de este momento que no sea mi voluntad sino la tuya. Realmente se da cuenta de lo que está haciendo. Dice Dios, ten misericordia de mí. Párrafo 54.
La sangre de Jesús está en sus manos en ese momento. No salga y empieza a vivir la misma vida que tenía. Esa sangre lo condenará al final en el juicio. Mejor es que tenga la vida que está en esa sangre, que regresa a la vida de la sangre suya, regresa a su corazón y lo hace vivir como una persona diferente. El adorador, una vez limpio, observe esto. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, entre paréntesis, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Eso, entre paréntesis, esa cadena que es eternidad. Para siempre está sentado a la diestra de Dios. Al final del camino. ¿En dónde está él al final del camino? Entre paréntesis. Párrafo 55. Recuerden del domingo antepasado, el domingo cuando prediqué e ilustré la pequeña barquita de Moisés que iba bajando a través de los matorrales y todo lo demás. ¿Se acuerdan de cómo ustedes ancianos comenzaron a llorar y a gritar cuando le estaba predicando a los niñitos? Tenía todos esos ojitos negros y azules sentados aquí arriba en primera fila, diciéndoles que si perdían su vida, lo hallarían. Si se quedaban con su vida, la perderían. ¿Se acuerdan de eso, iglesia? Yo recuerdo cuando se los estaba ilustrando. Les di la ilustración de esa mañana cuando Jocabed y cuando Amram y Aarón y Miriam estaban todos con sus manos levantadas al aire antes del amanecer, diciendo, Dios, tú nos diste al bebé, ahora nosotros te lo estamos devolviendo. Tú nos lo diste, no era de nosotros, era tuyo. Tú nos los diste y ahora nosotros te lo estamos regresando. Si nos quedamos con él, las brujas del infierno lo matarán. Y esas mujeres de narices largas y ganchudas salen y toman sus cabecitas y las estrellan contra la pared. Lo vamos a perder si nos quedamos con él. Pero si lo regresamos a aquel que nos los dio, la conservaremos. Amén. Gloria a Dios. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 56 al 60. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. Perfección. Párrafo 56. Es igual con la pequeña barquita de ustedes, hermano, hermana. Ustedes llevan un cargamento allí dentro, ese cargamento precioso del mundo. Se llama alma. Sigan adelante, quédense con ella. Vivan de la manera que quieran. Ustedes la perderán tan cierto como estoy parado aquí. Y si ustedes se la regresan a Dios y rinden su voluntad, ustedes la conservarán, la hallarán. Jesús dijo eso. Párrafo 57. Recuerden, cuando ellos empujaron esto, el tesoro de su corazón, cuando ellos lo empujaron por el río, los viejos cocodrilos empezaron a llegar. Puedo ver a Dios, como dije, que se levanta de su trono. Ustedes saben que hay muchas dificultades aquí abajo. Pero hay alguien que los está mirando todo el tiempo. Ellos no amaron sus vidas hasta la muerte. Cuando el pobre anciano Anrán, con su único hijito amado, la pequeña Jocabet, acababa de amamantarlo en su seno y luego tuvo que colocarlo en el arca y empujarlo a través de los matorrales. Cuando aquellos caimanes habían engordado con esos pequeños bebés, cuando ella estaba parada allí y las lágrimas bajaban por sus mejillas, Dios dijo, ven aquí, Gabriel, ven aquí un minuto, quiero mostrarte algo. Tengo a alguien que en verdad cree en mí. Amén. Párrafo 58. Dios permite que yo sea ese tipo de persona que pueda decir, Dios así lo dijo, eso es correcto. Y estar tan muerto a cualquier otra cosa, al punto que llega a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Dijo, ven acá, Gabriel. Todos ustedes, ángeles, vengan para acá. Les quiero mostrar algo. Ven al hombre allí abajo con sus manos levantadas. Él mismo empujó a su bebé. Yo se lo di. Ahora él me lo está regresando. Me voy a encargar de que él lo conserve. Amén. Dijo Gabriel. Llama a 10,000 ángeles en órdenes de marcha. Los quiero aquí. Gabriel sonó una pequeña trompeta y atravesó los
corredores de la eternidad. 10,000 ángeles armados bajaron. Dijo: distribúyanse de arriba abajo por todo el río. Asegúrense que ningún caimán, ninguna otra cosa vaya a tocar eso. Me lo han regresado. Gabriel dijo: Señor, capitán en jefe, ¿en dónde vas a estar tú? Yo voy a estar en el otro extremo. Yo lo voy a recibir de aquel lado. Es lo mismo que él hace hoy cuando el hombre pone su confianza en el Señor Jesús. Confiesa sus pecados. El Espíritu Santo se apodera de ese hombre y Cristo se para en el extremo receptor. Amén. Párrafo 59. Aunque a través de muchos remolinos y caimanes y temores y todo lo demás, salimos adelante. A través de peligros, trabajos y trampas que he tenido que pasar. La gracia me trajo seguro hasta aquí. Es la gracia que me llevará hasta el final. ¿Quién está en el extremo receptor? Escuchen, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta. Entre paréntesis, más allá, al final del camino, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Párrafo 60. ¿Están listos? Aquí está. Esto le da el último giro al tornillo. Aquí soldaremos el último lugar que hace falta. Aquí está donde colocamos el último clavo. Este es quien asegura la eternidad con la eternidad. Y en ello, la espada de Dios que liberta y que atravesó el corazón y coloca su delegado en el Espíritu Santo. Aquí está, Hebreos 10:14. Escuchen, no mi palabra, pero la palabra de Dios que lo habló desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ser así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Entre paréntesis, P-E-R-F-E-C-T-O-S. Para siempre a los santificados. Amén. ¿Por cuánto tiempo los perfecciona? Hasta la próxima vez que usted salga con su vecino. Hasta la próxima vez que usted vea a alguien, a un hombre o mujer o lujurioso. Hasta la próxima vez que usted vea la oportunidad de decir una gran mentira. Hasta la próxima vez que pueda atrapar a alguien, lastimarlos y alejarlos de la iglesia. Hasta que pueda criticar a alguien, sí, para siempre santificados, para siempre perfeccionados, de donde el Espíritu Santo, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura, amados hermanos y hermanas, glorioso tiempo, glorioso mensaje que hemos recibido esta tarde y noche. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por la gran oportunidad que tú nos has dado, Señor. Tú, antes de la fundación del mundo, tú ya tenías programado todo esto y vuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, Padre. Solo es que tenemos que tomar posesión en tu palabra, Padre amado, así como lograron 8 almas allá entrar al arca, oh Señor. De la misma manera aquí, tomemos posesión de la palabra y tú estarás ejecutando todo lo que has dicho en tu misma palabra, Señor. Una novia perfecta al final, una manada pequeña, simiente predestinada, gente con percepción profética, oh Padre amado. Gracias por este gran privilegio en esta tarde y noche. A los hermanos y hermanas, niños que han estado en la escena, muchas gracias, Padre. Si hay un día más, el día de mañana, estaremos nuevamente muy contentos y alegres porque es tu palabra de vida eterna, tu palabra que nos da vida, Señor, gozo, paz, todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con esa unción, Señor, cuando estamos lecturando, porque ahí es cuando entramos a la unción de tu palabra, Señor. Si no lo hacemos, no haremos nada. Estaremos pasando el tiempo nomás aquí, oh Padre amado. Son valiosos tiempos que queremos aprovechar, Padre. Perdónanos, Señor, y tenga misericordia de cada uno de vosotros.
Queremos hacerlo de lo mejor todos los días, Señor. Te lo pedimos, Padre. Permite sostenernos de tu brazo amante y poderoso. Y enciende en nosotros ese fuego ardiente y hermoso que queme la escoria, de tal forma que te podamos servir con castidad de cuerpo, de alma y espíritu, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Shalom para todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Amén, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermana Lidia, hermana Erika. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Si esta morada terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: